Bien, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿bien usted? Bien aquí. Hola, profe. Hola, hola, ahí sí. Estaba con. Se escucha un poquito de ruido porque estoy con un tipo de. ¿Cómo se llama estos temas de enfriador? Porque la oficina está hecho un horno, así que. Un horno. Allá hacen como 35 minutos, ¿no? Claro, estamos en estos momentos en, te digo el tiro, 32 grados, supuestamente en sombra. Así que, Buenas dime. tardes, profe. Buenas tardes. Deben haber unos 37, 36, yo creo, al sol. Más o menos aproximadamente, deben haber unos 4 grados más aproximadamente. Así que. Estoy con un tipo de enfriador acá, así que, pero abierta la puerta, porque yo creo que la otra vez lo coloqué con puerta cerrada, bajo la temperatura, está exquisito. Pero abrir la puerta, para pa apagar el calefa, o sea, apagar el enfriador, abrir la puerta, no se demoró ni, ¿cuánto no? 20 segundos en cambiar la temperatura, así que. Después eso hace mal, pues. Al final de cuentas, eso igual
te genera, ¿cómo se llama? Romadizo, problemas respiratorios. Entonces, la verdad que por eso lo cambié. Así que tengo la puerta abierta. Si, no siento calor, no siento frío. Me imagino que lo dejé en 25 grados, pero deben haber unos 27. Digamos, por la puerta abierta y todo, pero es como con tal de no quedar con esa violencia y temperatura de 10, 11 grados de un punto a otro. Así que, bueno, esencialmente así. ¿Y por allá? ¿Cuánto hay por los lares donde viven? Aquí hay como 20 grados por lo menos. Está rico, la verdad. Está exquisito. Yo tengo 27 acá. Ah, bien, pues. Esos son. Sí, no hace calor. Al menos Esas, dentro de la casa. claro, esas son temperaturas agradables, pero 33, 34 grados. 34, dice Yerela. Oh, no, es mucho. Yo por eso, sí, por eso sí. No, no se puede. Y en la oficina, aquí, en esta oficina, el calor se acumula. Es muy extraño, teniendo en cuenta de que no pega todo el día el sol, porque pega solamente en la mañana entre las. En verano, tipo 9 hasta las 11. Y de ahí no tiene más sol, pues, o sea, la luz natural nomás, pero es cuático porque, bueno, porque Aquí de por sí. en Arica tenemos 28 grados a 29. Qué rico, Arica. Sí, usted dice que rico, pero una calor terrible acá se siente por la humedad. Ah, sí. Pero bueno, yo en todo caso he estado. Yo cuando fui a. Bueno, yo no. A Arica, así por lo menos en el año 2010. Antes del terremoto fui a Arica. Debe estar muy cambiado, o sea. Debe ser una transformación tremenda desde el 2010 en adelante. Pero sí, la temperatura. Yo me acuerdo no haber dormido una noche en Arica simplemente por el calor. Una noche. Pero yo encuentro que uno de, la, de los viajes más increíbles que uno se puede pegar así en auto, uno de los más increíbles que he visto en mi vida es la ruta Iquique-Arica. Debe ser una de las rutas más increíbles que he visto en mi vida. Lejos, una de las más lindas. Por la zona desértica, ver ahí los tipos de jeroglíficos, estos gigantes enormes. De piedra. Es precioso. El Pasar por. desierto es precioso, profe. El desierto es Sí. lo más lindo que hay. Tiene No, así. distintos cerros de distintos colores. Exactamente. También lo otro que adorna bastante es cuando la bruma está baja. Entonces, es increíble el desierto. Sí. Después la zona del tamarugal, que son árboles que con la bruma las raíces están al revés. O Sí. sea, ya. Así es. Así es. No, yo, por eso te digo, es increíble esa zona, de Santiago, o sea, de Iquique a Arica, o al revés, es preciosa. Encuentro que es una de las mejores rutas que he estado en mi vida y es muy linda, muy linda, muy linda. Y de hecho, me acuerdo haber paseado, o sea, me acuerdo haberme detenido en un momento para ver la belleza, digamos, de la plenitud que es, digamos, ver todo ese proceso. Es precioso. Yo, la verdad, encuentro uno de los paisajes más lindos. Y el otro que he estado de Arica, no, el de Iquique, bueno, que también la zona de Vallenar también tiene lugares muy lindos. Pero otra que me dejó muy para adentro fue la de Pica. Ir a Pica, de Iquique a Pica, esa ruta que uno va derecho y ve Pica así en los cerros, con las nubes, no, o sea, eso es otro mundo, es otra cosa. Realmente es algo impresionante. Pero bueno, muy linda ruta por allá, por el norte. Muy lindo. Bien, bueno, ahí va, después vamos a estar hablando sobre temas que pasan por la ruta, ¿eh? Yo me acuerdo haber pasado algo bastante inusual cuando iba de noche
de Arica a Iquique. Algo muy inusual, pero un día ahí ya terminando la mañana les cuento, digamos, que fue algo así que yo todavía no sé lo que fue, pero bueno, porque soy un poco más que escéptico, tengo un proceso en el cual siempre me voy a al razonamiento más que al tema de lo metafísico o a los temas que pueden ser como más allá, digamos, sino que más bien al razonamiento para ver que, digamos, qué puede haber pasado. Ya. Vamos con la clase de hoy. Como les dije, la clase de hoy ya cerramos lo que es parte de inteligencia artificial, así como ciertos esboces de lo que es inteligencia. Y lo que vamos a ver hoy día, ya, por una parte, ustedes ya conocen los pitch, ya saben ya cómo enviarlo, o sea, ya les dejé como claro ese tema, donde ya se lo envié, así que por lo tanto deben estar en el proceso, ya Felipe les debe haber dicho los tiempos, ya, de cerrar eso. Y de alguna manera lo de hoy tiende a ver a un tema de retroalimentación, ya, vamos a hacer este tipo de retroalimentación completa, porque mañana vamos a hacer un taller de innovación, ¿ya? Y ese taller de innovación tiene que ver con ciertas cosas con respecto también a emprendimiento. Entonces, se basa en los dos puntos. ¿Bien? Esencialmente, lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Yo me imagino, Camila, que los debe anunciar. O sea, porque él dijo que se iba a tomar. Él tomar la responsabilidad de cuándo Camila les iba a decir la fecha, ¿ya? Pero aproximadamente son una semana más. Debe ser, si hoy día es 30, debe ser para el 6 o 7 de febrero, ¿ya? Me imagino que por ahí debe estar, pero eso lo puede conversar directamente con Felipe, ¿ya? Lo de hoy, como le estaba diciendo, tiende a ser importante sobre qué manera, sobre, ya, de cómo ustedes, ya, comienzan a tener, ya, una visión concreta, una visión concreta, ya, del emprendimiento, ya, la idea completa. Es para que ustedes se enfoquen, para que empiecen a sacar ustedes de aquí un foco importante de cómo estructural, ¿ya? Y en ese punto, lo interesante es que ustedes también puedan decir, yo estoy en esta parte, o quizás estoy en este escenario, ¿ya? Y me falta un trecho más o menos importante, ¿ya? O quizás diga, oye, nos saltamos parte antes de seguir con todo, que también puede ser, ¿por qué no? Lo importante es que evolucionen. El taller de emprendimiento tiene como objetivo que si no tiene un emprendimiento por ahora, o sea, de alguna manera no tiene todavía una chance de negocio, o quizás está recién iniciando todo este sistema, es que ustedes tengan la posibilidad y la probabilidad de poder tener esta herramienta, y esta herramienta les puedan dar, ¿cierto? La sumatoria de aprendizaje para poder sacar adelante un propio negocio, ¿ya? Entendiendo de que toda esta herramienta te dice, pero ¿se pueden aplicar todas? Por supuesto que se pueden aplicar todas. Lo interesante y lo importante es que en esa aplicación ustedes tomen en consideración el poder también tener un resultado, ¿ya? No sirve de nada, se lo digo así, no sirve de nada si es que usted lo tiene en el papel y no lo aplica, ¿ya? Lógicamente, y muchas veces, dentro de la aplicación van a haber equivocaciones. Está súper claro, digo. O sea, no, nada es así como, no, lo hago siempre bien a la primera, ¿ya? Sino que puedo fallar, puedo tener alguna equivocación o decidí algo de muy mala manera, o quizás no me di cuenta de qué es lo que tenía que hacer en ese momento. Pero lo importante es que tome usted la decisión. Lo importante es que de alguna manera usted proponga una decisión, ¿ya? Y si, bueno, se perdió o de alguna manera no entendió o quizás se equivocó, bueno, diga, asumo el error y bueno, ya hay que aprender. Entonces, lo interesante de hoy es que ustedes, ¿ya?
se van a dar cuenta de todo este proceso y en el cual van a decir, bueno, estoy al inicio, estoy en foca cero, o estoy en esta etapa, o estoy en esta otra, o estoy aquí, estoy acá, estoy allá. Lo importante es entender en qué punto estoy. ¿Ya? Y eso hace que finalmente uno pueda mejorar o pueda decirse que tengo que dar un paso atrás para poder dar dos pasos adelante. Y eso es parte, digamos, del emprendimiento. Nótese, y esto es para que lo tengan presente, que más del 80% de los emprendimientos fracasan en los 3 años. ¿Ya? En los 3 primeros años. Ahora, ¿por qué uno dice los 3 primeros años y no en el año? Simplemente que cuando uno toma la decisión de emprender, ¿ya? Y toma la decisión de hacerse independiente, ¿ya? No solamente toma una decisión de ser independiente, sino que hay detrás personas. Y por lo tanto, uno lo que refleja cuando uno emprende es seguir adelante. Por lo tanto, en el contexto del emprendimiento, cuando comienza uno casi en cero, simplemente lo que está haciendo ahí es mantener, de alguna manera, ¿cierto?, el negocio. Y eso hace que el tiempo, finalmente, ¿cierto?, sea lineal y de alguna manera también el tiempo que uno le entrega sea, ¿cierto?, importante. Entonces, muchos de esos emprendimientos mueren a los 3 años, ¿ya? Porque quizás no le entregó toda la fuerza suficiente, quizás por ignorancia, quizás por malas decisiones, pero los que se mantienen durante los 3 primeros años tienen de alguna manera un no sé si llamarle éxito, pero de alguna manera tiene una sostenibilidad durante el tiempo, durante el mercado, en la cual después va logrando, digamos, cierto arraigo, ciertas raíces para no salir, digamos, para no salir del mercado. Entonces, frente a eso, uno tiene que empezar a convalidar ciertas cosas, ciertas herramientas, ¿ya? Y ciertas instituciones. O sea, lo que yo les puedo haber relatado y ustedes haber aprendido, lisa y llanamente, para que ustedes puedan tener esa herramienta y aplicarla. Lógicamente, en esa aplicación, ya pueden haber errores, ¿ya? O, lógicamente, es que hayan puntos de vista distintos, ¿ya? Y también es para que ustedes se apoyen, ¿ya? Con las distintas instituciones públicas y privadas que existen en Chile, ¿ya? Y que les pueden dar una mano, tanto a nivel, ¿por qué no?, de conocimientos y de gestión, como también de dinero. Ahora, ojo, tienen que tener cuidado con estos temas de dinero, ¿ya? No porque se descontrolan ni porque lo gastan en cualquier cosa. A veces los emprendedores tienen de alguna manera una visión media sesgada, ¿ya? Cuando piden solamente dinero. Fíjense que una gestión, un tema de que te ayuden a capacitarte dentro de la gestión de costos, por ejemplo, si uno saca la punta del lápiz, así va sacando, son clases, son talleres. Saca la cuenta de que salir de técnico en finanzas o tener cursos de finanzas tienden a ser casi para un profesor, para un relator, quizás 20 lucas la hora. Y si uno multiplica eso por, no sé, 8 horas, son 160 lucas. ¿Ya? Ahora, en ese contexto, los 160 lucas, no la estás pagando porque quizás te inscribiste en Cercotec para hacer ese tipo de taller, para poder aplicar lo que aprendiste por el relator. Entonces, uno dice, bueno, quizás no le tomo el peso a ese taller de finanzas, pero si uno le toma el peso al taller, son 160 lucas que no tienes, que te las, de alguna manera, no es que te la haya regalado Cercotec, sino que más bien invirtió en ti, digamos, frente a eso, y son 160 lucas que podía haberlo tú con, si hubieras pagado por ello, haber hecho cualquier cosa. Entonces, cuando a veces a los emprendedores se les pide, se les dice, oye, vengan a cursos, porque al final de cuentas eso les va a aportar y les va a apoyar en la gestión, es para que ustedes de alguna manera también tomen la decisión de estar apoyados por ellos. O sea, eso es el tema, ¿ya? Entonces, por eso les digo, no miren a huevo, ¿ya? Todos estos talleres, no los miren a huevo. Si usted quiere invertir plata y dinero y capacitación
en un tipo de mentoría o en un tipo de taller que sí le sirva y que quizás no lo tiene Cercotec o quizás lo tocó, tómelo, pero no lo vea como un gasto, véalo como una inversión, porque esos son conocimientos que muchas veces no los tiene y por lo tanto los puede aplicar. Lógicamente, hay personas serias que hacen una buena clase y hay otros que de alguna manera quieren ganar plata. Entonces, sitúense en eso antes de comenzar con la clase así, con ver todo lo que vimos, pero es para que ustedes tengan como consejo, porque a veces yo me encuentro con emprendedores que lo único que buscan es financiamiento y están buscando plata. A veces entiendo de que apremia y de que se necesita tener una inversión de capital. No estoy completamente claro en el mundo en el que vivimos, pero a veces también es muy importante, y por qué no decirlo así, es muy importante que también puedan capacitarse en temas que quizás no toman a consideración o quizás les cuesta y les pueden dar una mano a eso. ¿Bien? Por eso les digo, entonces, es para que lo tenga, digamos, y lo dé vuelta, digamos, a este tema. Bien, lo que vamos a ver, como les digo, es un tema de lineamiento, ya como final, porque ya mañana es nuestra última clase. Y lo importante de la clase de hoy es que ustedes se vayan con cuál es la etapa en la cual están, en qué momento, en qué línea de tiempo están, ¿ya? Y eso es sumamente importante. Bien. Yo no sé si antes de comenzar hay alguna duda, algo que a ustedes les gustaría, no sé, quizás algún grado de idea o de cosas que les gustaría ver o quizás hay algo que les gustaría consultar. ¿No? Profe, León, yo sí tengo una duda. Yo estoy en la etapa en la que todavía no empiezo ningún proceso legal con mi empresa. Estoy vendiendo como por debajo de la mesa, por decirlo así, así, ¿Ya? sin boleta, nada. Estoy haciendo encargos, me encargan monitos, repuestos y cosas por el estilo. ¿Cuál sería como el primer paso que tendría que dar para poder hacer, empezar a legalizar la empresa y que Tormaker sea Tormaker, no sé, quizás S.A. o S.I.A. limitada? Porque eso me acuerdo que lo vimos también, el Sí. tema de cómo iniciarlo y en qué tipo de como sociedad hacerlo. Sí, mira, buena pregunta, Felipe. De hecho, es una pregunta que prácticamente mucha gente se hace, muchos Y un emprendedores se hacen pero voy a andar, pues. para poder, Benjamín, ¿sí? Entonces, para poder, de alguna manera, ¿me entendí? Proponer, ¿ya? ¿Cuándo doy el salto? Hay que entender, Felipe, que cuando uno lo hace de manera absolutamente informal, hay ciertas atribuciones y hay ciertas cosas que hay que entender. Yo he visto personas, como lo dije en alguna clase, yo he visto personas que prácticamente han vivido la informalidad por 40 años y trabajan bien y de hecho, incluso la AFP y cierta, más que ISAPRE, la AFP o FONASA. Entiende de que es una realidad en Chile de mucha gente que no está contratada y que en su mayoría ha sido informal. Y por ende, digamos, existe, digamos, una realidad como esa y que solventan, ¿ya? Y quizás no están generando recursos, ¿ya? Para pagar, por ejemplo, un impuesto por ser un negocio. Pero sin duda pagan, porque hay familia detrás, hay niños detrás, y quizás pagan a través de ellos, ¿ya? Y por lo tanto son útiles para la sociedad, o sea, no están menoscabándolo. Ahora, en ese contexto, ¿por qué te lo digo, Felipe? Porque cuando uno toma la realidad y dices, ay, que yo quiero formalizar, tiene que tener bien aspectado de qué realidad se va a encontrar. Obviamente que ser formalizado, ¿ya? Y ser de forma legal
tiene beneficios súper interesantes, porque al final te reconocen, estás dentro del mercado y por lo tanto no eres un NN, sino que más bien ya estás teniendo algo de participación. Y en ese contexto, en ese algo de participación, ya, es súper importante entender que muchas veces nos encontramos con beneficios y nos encontramos con obligaciones. Obligaciones, pagar impuestos. ¿Cómo pagar impuestos? Bueno, depende, digamos, del servicio, depende de cuánto es la cantidad, pero lo que busca de alguna manera siempre el Estado es que tú te formalices, porque mientras más formalizado sea, mejor atribución al gasto social, mejor al gasto social será. ¿Ya? Entonces, la formalización. Tienes que tener en consideración que tienes que pagar un impuesto. Y quizás ahora que tú estás cobrando de manera informal y por lo tanto casi el 100% es tuyo. Ahora, lógicamente, hay costos de por medio, los cuales tú costeas, tienes tu sueldo dentro de los costos y hay un cierto margen. Pero obviamente ese margen sigue siendo tuyo porque eres tu emprendimiento. Cuando uno legaliza todo esto, ya no puede hacer el mismo precio porque prácticamente tienes que sumarle un IVA, tienes que sumarle un impuesto, porque al final, si tú te legalizas, le estás diciendo al Estado, oye, yo estoy acá y quiero legalizar porque hay muchos beneficios que me entrega cuando soy legalizado. Y por lo tanto, el Estado dice sí, pero tiene que pagar un impuesto. Y ese impuesto es el 19%. Y bajo ese entorno del 19%, lógicamente, está adherido al precio. Ojo, que ese 19%, y como se lo he dicho en todos los tonos, no es suyo. Ese 19% no tiene que tocarlo. Ese 19% es del Estado. Usted lo que tiene que tocar es el margen de ganancia, ¿cierto? Y los costos que usted tiene que pagar con respecto al producto o servicio que está implementando. Por lo tanto, se queda, digamos, ese 19% no es suyo, por lo tanto, lo paga. Usted eso no es, y por lo tanto ahí usted lo deposita o lo paga el servicio de puesto interno, hace transferencia, como usted quiera llamarlo, pero eso se tiene que pagar. Porque al final, digamos, esa retención tiene que ver con un derecho para poder tener un deber, para poder tener también cierto beneficio sobre eso. Entonces, ahí es donde tú, Felipe, tú dices, ya. Yo me formalizo, tengo que entender que tengo que pagar el 19%, pero al principio siempre es engorroso cuando uno se formaliza porque prácticamente hay cosas y términos que uno entre la contabilidad y los derechos, la contabilidad y las leyes, se vuelve chino. Entonces, uno tiene que entender de que si uno es solo y uno lo está haciendo solito, puede ser una EIRL. Solito quizás puede ser una limitada, también puede ser. Ahora, ¿qué es lo bueno de estar y ser una persona jurídica y no una persona natural? Que una persona natural lo que hace es que tú, el 100% de tu responsabilidad, de lo que tú hagas y lo que tú pagas, ya finalmente se hace ya de manera casi lista. Pero al otro lado, si uno lo hace persona jurídica, hay una parte, porque tú estás trabajando por otra empresa, tú estás trabajando por tu empresa, ya estás dentro de tu empresa, pero trabajas por tu empresa, por lo tanto tiene un RUT. Entonces, eso es lo que tienen que saber, hay un RUT de por medio. Cuando una persona jurídica, porque al final de cuentas hay otro RUT. Y en ese otro RUT, usted está trabajando para esa empresa. Y digo, y lo mantengo. Oye, pero esa empresa es mía. Ningún problema, pero tiene un RUT distinto. Entonces, es ahí, Felipe, donde tú tienes que hacerle la pregunta. Tú dices, ya, me voy a formalizar. Listo. Soy solo, no tengo socio. Listo. Entonces puedo hacer, y quiero de alguna manera que comprar, o sea, quiero trabajar por mi empresa. Por lo tanto, me voy como persona jurídica. Claro, tengo atribuciones de dueño de la empresa, pero simplemente lo importante, ¿cuál es? Lo importante es decirse, y que aparte de ser dueño de mi empresa, ya yo trabajo por ella. Por lo tanto, hay un sueldo por medio que está dentro de los costos del producto o servicio que estoy implementando, pero también entender, ¿cierto?, que tengo diversas formas de tener una empresa. Y esas diversas formas puede ser a través de, como le estaba diciendo, una IRL o una limitada, que son prácticamente que puedes, tiene la libertad de estar solito, ¿ya? De tener un solo representante legal. Y después están las otras que son las SPA, que son las sociedades por acciones, ¿ya? Que prácticamente ahí uno puede tener socio.
Ahora, si usted me dice, profe, me recomienda tener socio, la verdad que va a depender de ciertos requerimientos. ¿Ya? Muchas veces cuando somos amigos, partner y soy amigo de mi compadre y queremos ser socios, yo les digo, muchas veces se pierde mucho tema de cargo. ¿Ya? En el contexto, ya, quiénes deciden, cuánto están, de alguna manera ¿cómo se llama? Se tapan entre ellos, pero a veces la comunicación tiende a ser un poco más tensa porque ya no es un tema de amistad, sino que hay un profesional, una profesionalización del tema, y por lo tanto ahí se vuelve un poquito más complicado. Lo esencial del tema de las sociedades tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con el entendimiento y la raya de cancha. Esa raya de cancha donde yo diga, oye, ¿sabes qué? Este es el parámetro, aquí nosotros jugamos y nosotros tenemos distintas funciones, ¿ya? Porque eso es importante entender. Y eso también es importante que ustedes lo puedan plasmar en la ley, ¿ya? El de tener distintas obligaciones. Pero en el contexto, digamos, de descifrar, siempre un SPA tiene ese tema de sociedad por acción, tiene el tema de que yo puedo estar solo, pero también en equipo, y que al final de cuentas en equipo. Es muy importante entender de que muchas veces hay un bajo nivel de comunicación. Yo, si usted me pregunta, Felipe, si tiene socio, yo le digo que una SPA puede ser interesante, pero no obstante, siempre la comunicación de por medio. O sea, ese contexto de quedarse guardadas las cosas, puede corro cor le corroboro inmediatamente que son grietas que quedan en el can son grietas que quedan en esta vasija. Y aunque de cualquier tipo de presión más potente, se corrompen rápidamente. Entonces, siempre tener puentes comunicantes. Lo más probable es que va a encontrar, y se lo digo, cuando he visto socios, muchas veces nos encontramos con personas que son completamente distintas a lo que nosotros lo habíamos visto. Y es porque de alguna manera nosotros no conocemos la realidad de todos nuestros amigos, todos nuestros socios. Siempre les digo esto para que ustedes. No es que no se asocien, sino que más bien piénsenlo bien. Cuando uno está solo, prácticamente también tiene errores, porque al final uno comete errores siendo solo, siendo un emprendedor no colaborativo, sino que más bien tomar las decisiones unilateralmente. Independiente de los dos puntos, tanto sociedades como también de sentido individual, siempre les digo lo mismo. Tienen que tener los dos un liderazgo colaborativo, un liderazgo en el cual ustedes escuchen a lo que está pasando y escuchen directamente a lo que está formándose. Entonces, en ese punto, yo te puedo decir que el salto depende, ojo, depende, uno, si es que te tienes que aguantar, o sea, aguantar el costo con respecto a la legalización y con respecto también al costo, digamos, que tú tienes que pagar por cada uno de los productos o servicios que tú implementas, Felipe, que se llama, ¿cierto? Que todos sabemos, se llama. Se va impuesto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ese impuesto tienes que pagarlo y por lo tanto sube los costos, ¿ya? Del producto, a menos que deje el precio y deje el precio que tú tenías anteriormente legal de manera, pero vas a tener que sacar una parte del margen porque al final de cuentas el 19% no es tuyo, ¿ya? Entonces, le aviso de antemano, pero ese salto, Felipe, siempre se hace como bien sincronizado. ¿Ya? No al estado de desesperación. Cuando si tú ves que ya estás con un buen pay, o sea, con un buen, digamos, suelo, estás sólido y de alguna manera entiendes de que vas a tener que sumar el IVA y que te lo están pidiendo, quizás hay clientes que te están pidiendo hacer facturas para bajar los impuestos, bueno, hay que hacerlo. No queda otra que hacer, pero lo interesante y lo importante es que si lo haces, ya tiene que ser decidido completamente. Porque, como te digo, he visto emprendedores que se lanzan al tiro, digamos, lo legal, y de pronto se dan cuenta de que no le está funcionando y después tienen que estar pagando simplemente las patentes y al final se les vuelve un costo mayor. Eso es lo que te quiero decir dentro del proceso. Me ha dado mucho en qué, mucho, mucho en qué pensar y voy a considerar, la verdad, que conlleva muchas responsabilidades y bueno, muchos gastos también y ciertos Sí, beneficios, pero quizás atrasar las cosas cierto tiempo para poder
ajustarlas bien y llegar al momento correcto y no apurarse, como dice usted. Así es, Felipe, porque fíjate en algo. Esencialmente, lo que pasa cuando uno se forma, sí, formalizar no es que uno le tenga miedo a la formalización, sino que más bien tiene que ser ordenado, ¿entendéis? Porque el Estado te está diciendo, bueno, qué bueno que se formalice, lo agradezco, te abraza, te quiere, te dice felicitaciones, qué bueno, bienvenido al club. Pero usted tiene derecho y deberes. Deberes son estos. Tiene que ser ordenadito, tiene que entregar esto, tiene que entregar esto otro, tiene que hacer esto, tiene que hacer otro. Y yo les digo, muchas veces, ¿qué es lo que hacen algunos emprendedores? Y yo, ojo, no estoy denostando ni demonizando lo que voy a decir, ¿ya? Pero entregar el control, entregar la información, ¿ya?, de la contabilidad a Estamos hablando, contadores, y ¿ya?, eso es difícil. muchas veces, ¿ya?, puede ser nocivo. ¿Ya? Porque, a ver, yo conozco contadores extremadamente blancos, y extremadamente, o sea, blancos en el sentido de que son extremadamente transparentes. Tipos, pero, y niñas que yo conozco, súper transparentes, y hacen una pega increíble, pero increíble, y que es de aplaudirlo de pie. ¿Ya? Y la forma en cómo lo hacen, la transparencia que hay. Pero a veces hay otros que no lo hacen bien. Y que no lo hacen bien porque roban, sino porque tienen tantos clientes, ¿ya?, y tienen tantas personas que simplemente se atrasan con los pagos, hacen las cosas como al revés, o de repente se les olvida, lo hacen el día anterior, y comienzan los problemas. Y usted, esa información es súper importante, porque uno cuando formaliza tiene que tener en consideración de que uno está en el Estado y está reconocido por el Estado. Entonces, por lo tanto, se vuelve parte de una obligación. O sea, usted está aquí y usted está acá y por lo tanto comienza un camino en el cual está legalizado. Entonces, tiene que tener en consideración que es una responsabilidad más dentro de lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, en ese proceso, ya que muchas veces, Felipe, y te lo digo así, vas a cometer errores importantes o quizás garrafales, ¿ya? Pero son parte de. Ahora, aquí no es que te cometan un error y llegan y te sepultan y te sacan la casa y los autos. No, es difícil, ¿ya? A menos que, bueno, hagas algún tipo de problema, digamos, a ese nivel. Pero prácticamente hay que tener cuidado. Por lo tanto, siempre les digo que si se van a formalizar, tienen que tener el tiempo para la formalización. Tienen que tener el tiempo para que el proceso administrativo, contable, esté bien resguardado. ¿Ya? Eso de que, por eso les digo, de pescar y decir, oye, usted es contador, sí, ya, tome, aquí está, hágalo usted, y yo quiero saber simplemente que usted pagó todo lo IVA. Ese desentenderse del tema, ahí Felipe es el problema. Porque al final de cuentas, mucha gente se desentiende y después ve un tsunami de cosas que tiene que hacer y que no las hizo, porque nunca lo controló. Pero por eso te digo, es una ruleta rusa, ya, el tema de la contabilidad, si tú se lo entregas a alguien. Yo siempre he sido de la manera de que uno tiene que Felipe tiene, si uno quiere formalizar, hágalo usted, trabájelo usted por varios meses, sé que le va a restar tiempo para hacer otras cosas. Lo tengo súper claro, ¿ya? Pero cuando uno sabe hacerlo, cometiendo los errores que hizo, después es mucho más sencillo saber con quién lo voy a hacer. ¿Quién es la persona idónea para que me haga este tipo de pega? Yo ya no me quiero hacer cargo, tengo los costos para que una persona me lo haga y por lo tanto yo ya sé cómo operativizar esto. Entiendo cómo lo tengo que hacer. Entonces, por eso le digo, Felipe, si usted ve que tiene todo un tema de obligación y todo un tema de cosas que tiene que hacer y se da cuenta de que, chuta, no sé si tenga más que la capacidad, no tenga por ahora el tiempo para poder hacerlo, yo le digo, ponga un poco el freno de mano y trabaje con lo que tiene. Ahora, derechamente, se lo digo, si usted comienza a entender de que sus clientes le obligan y lo están de alguna manera obligando, lo están insistiendo, le están presionando para que usted formalice,
porque realmente se está perdiendo una cantidad de ventas o se está perdiendo una cantidad, digamos, de oportunidades de negocio. Nada que hacer. Les digo inmediatamente, nada que hacer y lo va a tener que hacer sí o sí. Pero lo que sí les digo es que los primeros meses no delegue esa responsabilidad. Trate de hacerlo usted, trate de hacerlo con alguien o con su pareja o con algún primo, con alguien, estar al lado y empezar a hacerlo, digamos, en conjunto. ¿Se van a cometer errores? Sí, se van a cometer. Pero el Servicio de Puesto Interno también sabe que cuando hay malas intenciones o cuando hay chanchullo o dolo, ya sobre el tema, y hay otras que uno lo hace por ignorancia. Y por lo tanto, ahí el Servicio de Puesto Interno dice, bueno, sí. Cometió el error, ¿no? ¿Qué le hace? Ya, pero yo te digo eso, Felipe. Si tú ves que quieres delegar, yo te digo, no delegues. Nunca delegues la contabilidad a menos que ya lo conozcas, ya sepas, ya entiendas y ya comprendas cómo tienes que hacerlo. Y de ahí decir, ya, listo, ahora lo puedo delegar porque lo entiendo y lo voy a presionar a la persona a la cual le estoy pagando por la contabilidad, lo voy a presionar porque yo ya sé los tiempos que lo tiene que hacer. En vez de decir, chuta, sabes que no tengo idea de lo que está haciendo el contador. Gracias, profe. Ahora ¿Ya? entiendo también que sería bueno empezar a nutrirme un poco en lo que es la contabilidad también. Sin duda, Felipe. Sí, porque tiene toda la razón en ese sentido. Igual no es tan bueno delegar, es mejor saber desde ya y de ahí en el momento que ya sabemos delegar para poder tenerlos ahí. Claro, porque imagínate, Felipe, que sabe tu clave única, ¿ya? Sabe la clave del Servicio de Puesto Interno. Lo más probable es que, no sé, por A o por B, te pida, oye, ¿sabes qué? Hay que pagar, y quizás te dice, oye, yo te pago desde acá, ¿cachai? Estás en reunión, sí, pero yo te lo pago. Y se sabe la clave de tu banco. Quizás no roba nada, no tiene. Pero ese tipo de cosas, al principio, si no lo conoce, chuta, yo la verdad no sé si soy muy viejo o pillo desconfiado, pero de alguna manera siempre está en el límite de la confianza. Entonces uno tiene que ser súper más sencillo aún, decir, oye, ¿sabes qué? Hagámoslo juntos. ¿Me entendí? Los primeros meses. Claro, la persona al lado te va a decir, oye, pero ¿por qué no confía en mí? No es que no confíe en ti, compadre, que lo que pasa es que hay que ver el training, digamos, esta sincronía que podemos tener, porque simplemente yo no te voy a delegar esta función, no te la voy a delegar, ¿ya? Esta responsabilidad, lo que yo voy a hacer es insistir en que tú me des la comunicación directa con respecto a la información que necesito de esto. Entonces, hay que tener eso en consideración. Por eso les digo que si ya están emprendiendo y les están pasando todo así, así, no, que sé que no tengo idea de esta cuestión, así que tú te haces cargo. Mal, mal, mal. Quizás no ha pasado nada. Y han sido increíbles sus contadores. Y han sido bacanes. Pero nada, nada. A mí no. 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 Compadre. Y ojo, que he visto también en contadores que he dicho, oiga, pues usted me paga 50 lucas por mes y ¿qué más quiere? Bueno, no es culpa mía que coloque ese precio. Yo no te puse la pistola al pecho. Entonces, también es importante entender que hay una tarifa que pagar y si te dio esa tarifa, bueno, eso es la obligación en que tú propone referente al tema. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ya se los digo desde ya, ojo con eso. Bien, con respecto a. Gracias, Natalia. Muchas gracias por la. Ahora lo estoy leyendo, lo que colocó ahí en el chat. ¿Ya? La idea siempre es que ustedes sigan, digamos, adelante con las cositas. Aquí veo que usted mandó una. Sustrato para sensibilidades, planta de interior. Ya. No, está mucho mejor, está muy bonito. Lo que sí le digo, así de experiencia, el tema de repente del texto,
¿Ya? Como un texto light, ¿ya? Estamos hablando de un tipo de fuente que está ennegrecida, que es light, pero está ennegrecida, me imagino, ¿ya? Tan separado, pierde efectividad en el lenguaje, pierde un poquito de efectividad con respecto a lo que se puede leer, ¿ya? Entonces, tenga cuidado con eso, ¿ya? Tenga cuidado con eso. Yo preferiría que tome un tipo de fuente, ¿ya? Un tipo de fuente aquí, Natalia, que sea más redondeada, ¿ya? Y que no sea tan ligera, ¿ya? Lo otro, cuando uno hace un cambio, porque aquí hay un cambio de fuente, usted coloca un cambio de sustrato para aquí el título y después coloca el texto, trate de que no sea tan violento el cambio de una fuente u otra. Pueden haber cambios, pueden haber modificaciones, eso no lo pongo en duda, pero es demasiado violento entre uno u otro. Entonces, por lo tanto, hay una disonancia con respecto al mensaje que usted quiere entregar. ¿Ya? Entonces, lo que le pido es que lo cambia todo por lo cambia toda la fuente por la fuente por la fuente por la fuente, digamos, del título. O lo cambia todo de la fuente del párrafo. Pero como le digo, la fuente del párrafo es demasiado flaquita, o quizás lo que hizo usted es separar un poco más las palabras, ¿ya? Separar un poco más las letras para que se vea. Eso también provoca un efecto. Yo le digo, se puede leer perfectamente, pero gráficamente no se ve, digamos, del todo bien, ¿ya? Entonces, ahí es donde puede usted conectar un poquito más. Bajo mi entorno, de lo que yo algo sé de gráfica, es mejor que lo haga todo. Si usted coloca ese título, busque la misma fuente con la que hizo el título, pero más chico, o derechamente colóquele otro tipo de fuente, pero que se vea un poquito más circular, ¿ya? Pero así se ve un poquito. Lo otro, ¿ya? También, el tema de colocar, por ejemplo, perfecto para el crecimiento radicular y después lo que beneficia su crecimiento y producción. Fíjese que ahí hay dos palabras ya iguales, crecimiento y crecimiento. Y eso tampoco se ve bien. Entonces, no se ve bien porque de alguna manera también limita el lenguaje. Entonces, puede colocar perfecto para el crecimiento radicular y beneficia la producción, ¿ya? Y beneficia la producción o algo así. Trate de generar, digamos, cuando uno coloca la palabra y abajo la misma palabra, a veces eso genera un poco de ruido en el texto y en la persona, ¿ya? O sea, en el momento, digamos, de la marca de hacerlo. Ya, eso le puedo decir, digamos, a modo de, digamos, de crítica constructiva, ¿ya? Con respecto al tema de de la parte gráfica, ¿ya? Para que lo tenga presente. ¿Qué? Harto tuve que ver yo con respecto, Natalia, ¿cómo se llama? Lenguaje creativo y redacción creativa para distintas empresas. Entonces, por eso se lo digo, digamos, con todo el cariño posible para que le haga esos cambios. Alba me dice, profe, no recuerdo cuál es la diferencia entre IRL, o sea, ya, o ya, y limitada. Lo que pasa es que la EIRL es una. ¿Ya? Es un tipo de negocio que prácticamente va hacia el área de un dueño, ¿ya? De un representante. Por lo tanto, en ese representante tiene un componente súper importante sobre la decisión legal que se puede hacer, donde prácticamente es casi un 100%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es una persona jurídica. Por lo tanto, como persona jurídica, se responsabiliza solamente de lo que se tiene de lo que se tiene que hacer de manera legal. Entonces, por lo tanto, el IRL toma ese proceso. La limitada tiene que ver ya cuando uno tiene también, puede ser un dueño personal, un solo dueño, o pueden haber varios, ¿ya? Pero no es una sociedad, sino que está como dentro de una estructura, digamos, y la cual la limitada tiene un proceso en la cual de crecimiento fiscal. Entonces, por lo tanto, se le pone limitada. ¿Ya? Y ese tema, digamos, ¿qué es lo que se pide siempre en la limitada? En la limitada se pide siempre que cuando hay socios de por medio o hay capitales de por medio, que sea,
se rompa lo limitado o se diga, ¿sabes qué? Va a tener que cambiar y cámbialo a un SPA. ¿Ya? Eso es lo que te puedo decir. Las diferencias que hay entre uno y otro. Bien. Vamos entonces, ya con lo que íbamos a hacer. Deme un segundo para poder introducir sobre el tema. Lo debo tener en, lo debo tener aquí. Aquí lo debo tener, creo yo. De hecho, lo he enviado en algún momento. Un momentito, chicos. No, este es de innovación. Este que está acá tiene que ser de dirección comunitaria. Innova. Mira. Ya, un momentito, chicos. Es lo que estábamos viendo. Organización de estar, debo un segundito, estoy viendo este tema. Oh, ¿sí? La noche. Aquí está. Con las herramientas, ¿no? Perfecto. Claro, con la herramienta. Aquí está. Ya. Este vamos a hacer el proceso de esto y título 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 1 de comercialización. Perfecto. Ya. Sí, estamos. Bien. Miren. De alguna manera ahora les voy a que veamos lo siguiente. Ya, Natalia, ningún problema. Mira, lo que vamos a ver acá, ya, tiende a ser el bloque de herramientas que ustedes, lo más probable es que lo puedan hacer ustedes, ya, y que en este bloque de herramientas es donde yo les digo que es bueno aplicarlo desde el principio porque tiene que ver con el inicio de la etapa, ya, y aquí ustedes pueden verlo por etapa, ya. A ver. Con respecto a eso, por ejemplo, plantear el problema.
cuál es el problema al cual ustedes se van a abocar, ¿ya? Ahora, entendiendo, ¿cierto?, de lo que conversamos, lo que es un problema. Entendiendo ahí, oye, sé que el problema que yo estoy viendo, estoy revisando, tiene estas percepciones. Oye, mira, el problema que estoy viendo, por ejemplo, tiene que ver con estas necesidades o con esta necesidad. Entonces, por lo tanto, ahí digo, ah, ya, esta es la necesidad, me puedo basar en esto, me puedo basar en todo otro. Y cuando uno hace ese tipo de idea, digamos, de problema, va entendiendo, digamos, que cuáles podrían ser virtualmente ciertas soluciones. Pero ojo, tenga presente algo. A nosotros como generación, nos enseñaron siempre que el problema hay una solución, así de rápido. Y lo que hay que entender es que muchas veces, aunque hay muy poco tiempo para hacerlo, es poder masticar bien, ¿ya? De cuál es el problema que tú quieres solucionar, cuál es el problema al cual tú quieres llegar, ¿ya? Y frente a ese mastique, queremos llamarlo del problema, lo esencialmente es poder concretar, ¿ya? Por lo tanto, ahí el problema va directamente frente al grado de la necesidad. Recuerden, no se crean las necesidades no se crean, sino que se crean los deseos. Por lo tanto, yo digo, ¿cuál es la necesidad de esta persona? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es la necesidad de esta persona? Y en ese contexto, ustedes evalúan. Es decir, sé que la persona, por ejemplo, tiene problemas de alimentación o tiene problemas, por ejemplo, de encontrar un lugar para poder alimentarse o tiene un problema de un lugar donde poder, por ejemplo, cuidar a sus hijos o a sus hijas. ¿Ya? Por lo tanto, ahí estoy evidenciando un tema, un problema y le estoy dando un sentido a todo este proceso. ¿Bien? Por lo tanto, el planteamiento del problema siempre es importante. Yo sé que muchas veces, y lo tengo presente, que muchos emprendieron así porque les salió, ¿no? ¿Entendés? O sea, oye, ¿sabes qué? Voy a vender, ¿sí?, dulces importados, así, candies importados de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Y quizás lo hace porque para ti es fácil hacerlo porque lo has visto, o quizás has aprendido sobre ello. O soy panadero y voy a colocar con un puesto de pan, digamos, en mi casa. ¿Ya? Rápido, pero de alguna manera, ¿cuál es el problema que existe? ¿Ya? Frente a eso. O sea, en tu espacio, en tu vecindario, ¿necesitan pan? ¿Necesitan alimentación? ¿Necesitan estas cosas? ¿A dónde los compran? O sea, ese es el problema. ¿Realmente van a buscar mi pan como parte de la solución al problema que tienen? Muchas veces me he encontrado con distintas panaderías, más que panadería, con puestos de pan que al final terminan no comprando más pan, comprando más rotisería, comprando más cosas que tienen que ver con temas, digamos, de fideo, o sea, alimentación, más que pan, porque simplemente el pan lo ven por un enganche nomás, y no es el sueldo, digamos, de la persona, o no es la utilidad de la empresa. Entonces, por lo tanto, lo sirven como enganche y lo dejan en un espacio menor, ¿ya? Entendiendo de que a veces pasa ese tipo de situación. Por lo tanto, ahí es donde uno tiene que abocarse bien. ¿Cuál es el problema al cual tú vas a solucionar? ¿Cuál tú dónde encuentras esa necesidad? Y a eso es lo que vamos directamente. ¿Bien? Cuando uno ya tiene ese problema, dice, bueno, puede hacer una lluvia de ideas. Y nosotros vimos lluvia de ideas. ¿Ya? Ahora, ojo, como le estaba diciendo, no es que tenga todo el tiempo del mundo para hacerlo. Pero prácticamente cuando uno conversa con una persona a la cual le está redactando, digamos, el emprendimiento y el problema que está suscitando, la persona que puede ser X, que no tiene que ser un familiar, ni tampoco la pareja, te puede dar, quizá otro, por ejemplo, quizá otra solución, o quizás te está dando otro punto de vista en la cual tú dices, oye, me gustó tu punto de vista. Encuentro bueno, ¿no? O sea, está choro, está bueno, ya está potente. ¿Puede suceder? Por supuesto que puede suceder. Y por lo tanto, ahí es donde tengo que atacar y decir, oye, ¿sabes qué? Me gustó y quizás por aquí me puedo ir. Esencialmente, por eso les digo, uno trata de hacerlo rápido, digamos, las cosas. Uno dice, oye, no, yo quiero hacer esto porque yo soy bueno. Pero a veces también es necesario e importante hacer esa retrospección y decir, bueno, pero quizás puedo tener más ayuda de más amigos que me pueden dar ciertas soluciones o ciertas ideas
que pueden ser súper interesantes para poder solucionar el problema que quiero satisfacer. ¿Ya? Por ejemplo, he visto emprendedoras que dicen, no, pero yo voy a hacer jugo. Ah, qué bueno que vaya a hacer jugo. Sí, no, voy a hacer jugo de todos los sabores. Perfecto, haga jugo de todos los sabores. Sí, los voy a mezclar. Perfecto. Y yo le pregunto, ¿pero por qué lo quiere hacer? No, porque yo antes trabajaba en una empresa de jugo y yo sé hacer empresa y como sé, voy a vender. Sí, pero ¿cuál es el problema que encontró? No, pero si a la gente le gusta el jugo. Es que no es el problema que a la gente le gusta el jugo, sino que ¿cuál es el problema al cual usted va a atacar? Y frente a esa necesidad, la necesidad está clara, tiene que ver con la sed, tiene que ver con cosas que de repente también puede ser por el momento, ¿ya? De que tomarse un juguito en un kiosquito, digamos, en un food truck, puede ser esencialmente para un pololeo, para conversar con amigos, puede ser para poder disfrutar y caminar un rato por la calle. O sea, puede tener distintas, por la sed, simplemente por la sed, porque tengo sed y quiero comprar. O sea, pero ¿cuál es la necesidad real de que ese puesto esté ahí directamente? ¿Ya? Y por lo tanto, son cosas que uno tiene que sentarse a entenderlas, ¿ya? Por eso les digo, la lluvia de ideas siempre va a ser interesante e importante si ustedes la hacen en equipo, ¿ya? De uno o dos personas. Lo más probable es que hayan risa y risotaje y todo un tema, digamos, un poco de chacoteo, digamos, porque lógicamente las ideas son muy creativas y a veces, digamos, son más que creativas. Entonces, pero es importante ese tipo de cosas. ¿Bien? Cuando ya tengo ideas y las voy recogiendo, así como distintas ideas y las escribo, puedo colocar la más alocada, puedo colocar la más atractiva y la más fácil de implementar. ¿Ya? La más fácil para implementar. Independiente de cuál sea, siempre les digo que son ustedes los que eligen. Por ejemplo, esta niña que yo le digo que hacía jugo, prácticamente, por ejemplo, el problema que ella encontraba, digamos, cuando uno tomaba jugo, es que, por ejemplo, la temperatura, mucho de la temperatura en un vaso plástico, termina por casi, casi cuando ya me estoy tomando el jugo, terminando el jugo, esta temperatura está teniendo la temperatura ambiente. Y a veces no es agradable, digamos, directamente tener la temperatura ambiente porque no termina por saciar parte de la sed. Entonces ella dijo, bueno, colocaré los vasos cercanos al frío para poder hacerlo. Después hizo una invención, dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer los vasos de hielo. Y colocaba vasos de hielo y la gente tomaba en esos vasos de hielo. Pero sabía que eso no iba a durarle mucho porque simplemente era una idea loca que tuvo en un momento y lo hizo para poder vender más, digamos. Y vendió más, pero simplemente no era funcional tener un vaso de hielo. Pero sí lo hizo, y por lo tanto, aplaudible. Pero ella se dio cuenta después de la contaminación, y como les comenté, hizo cuenta de la contaminación y terminó haciendo un vaso de dulce, un vaso de caramelo que una persona se lo puede comer, y si no lo come, lo puede despedazar y lo puede dejar en el suelo, y prácticamente la hormiga, las moscas y las abejas y todo y los pajaritos y todo, se van a comer esa, se van a tratar de comer ese tipo de fuente de energía, ¿ya? Y por lo tanto. O sea, pero esto para filtrar ideas le da, digamos, pie a que lo puedan hacer, ¿cierto? De manera súper interesante. Bueno, en el contexto de cuando ya uno tiene todo esto, empieza a analizar el mercado, ¿ya? Y uno empieza a analizar, decir, bueno, ya tengo la idea, entonces analicemos, ¿ya? Analicemos aquí en adelante, digamos, qué es lo que está pasando en el mercado en este sentido, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? A nivel local, a nivel internacional, si está creciendo o no. Entonces, por lo tanto, comienzo a tener esta idea. Ahora, lógicamente, no van a tener todo el tiempo el mundo para hacerlo, pero siempre es bueno hacerse el tiempo, ¿ya? Hacerse el tiempo siempre es interesante. Deme un segundito, un segundito. Entonces, ¿Qué es lo que hace que finalmente? ¿Creo que se mutió? Ya, ahí sí. Ahí sí. Gracias, Rubén. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Siempre es bueno mirar, siempre es bueno encontrarse, digamos, con información. No les digo, como les estaba diciendo, no les digo que estén 10 horas investigando. Simplemente cosas que ustedes sienten y ustedes digan, oye, sé que esto me atañe para el negocio que estoy haciendo. El dólar, o quizá la distribución de los productos, o quizá la logística. ¿Quién sabe? Lo importante es hacerse ese tipo de preguntas. Y que al final de cuentas te puede dar información súper interesante para poder tomar esa decisión. Mucha gente, por ejemplo, al ver una decisión que para todos puede ser arriesgada, para esa persona es increíblemente una muy buena oportunidad de negocio. Entonces, es importante entender de que uno tiene que analizar. Después de eso, el consumidor. Analizar el consumidor, decir, oye, ¿sí qué? Ya que está el producto, analicé que está bueno el mercado. Analicemos este consumidor. Compra por internet, compra todo online, o sea, compra todo, digamos, presencialmente. Hace un tipo de mix, compra online y compra por acá. ¿Qué tipo de cosas? O finalmente, ¿le gusta mi producto? ¿Le gustan los servicios? ¿Le gustan los sabores? ¿Le gusta el tipo de producto que yo estoy implementando? ¿O no se aburre con lo que ve? Hay muchas veces, se los digo, por ejemplo, el rey del mote con huesillo hace simplemente mote con huesillo, o sea, no lo veo haciendo una innovación, por ejemplo, de colocarle al mote jugo de papaya, digamos, o hacer algún tipo de cambio del cuesco, y en vez de que sea de durazno, puede ser de ciruela, un mote de ciruela, un mote de, no sé, de papaya también puede ser, o un mote de higos, o un mote de, no sé, o sea, no se ha visto, o sea, simplemente el rey del mote con huesillo. Es un huesillo simplemente durazno, y con eso estamos y con eso nos quedamos, digamos. Entonces, uno dice: bueno, si yo hago mote, la gente no se aburre, porque hay consumidores que no se aburren con ese tipo de bebida, y por lo tanto lo encuentran exquisito, no lo tomarán todos los días, porque si uno lo toma todos los días durante un mes, ya está con una diabetes más arriba de lo normal, pero al final de cuentas lo toma sin ningún problema y hay gente que le gusta, digamos. Y por lo tanto, no soy yo en poder juzgar a esa persona o juzgar al consumidor y decir, oye, ¿cómo tomar 3 veces a la semana? No tengo por qué. Entonces, por lo tanto, me hago la pregunta y la salvea. Por eso le digo, yo he visto estos puestos de mote con huesillo y que no es que les vaya increíblemente bien y lancen y estén tirando los billetes por todos lados. Es imposible. Pero sin duda tienen un mercado bien cautivo y bien importante, ¿verdad? Porque al final está dentro de la idiosincrasia a nivel nacional del mote con huesillo. Y estoy hablando no solamente por los chilenos, ¿ya? Sino que más bien hay muchos extranjeros que gustan del mote con huesillo porque encontraron una bebida demasiado exquisita y demasiado rica y dulzona, digamos, en los momentos que se hace. ¿Bien? Y como también analizar la competencia. Y eso quiere decir de que puedo tener competidores como tal y saber quiénes son. Ojo, pueden tener competidores que son directos, ¿ya? Y que, ojo con eso. Pueden tener competidores muy directos que hacen la misma pega a usted, el mismo servicio que usted, y por lo tanto está en el mismo rubro que usted y está en el mismo territorio que usted. Como también hay otros que usted piensa que no son competidores, pero son. ¿Ya? Y a eso se le llaman productos sustitutos. ¿Ya? Recuerde eso. ¿Ya? Que los productos sustitutos son aquellos productos que uno no sabe, ¿ya? Prácticamente, uno no sabe que son competidores. Y que al final de cuentas van esencialmente con un producto distinto, pero al mismo mercado. Por ejemplo, mote con huesillo, y por ejemplo, en 2 cuadras más allá hay una persona que vende bebidas. Y el del mote con huesillo dice: no, si eso no son mi competencia, si ellos venden bebidas, claro que son tu competencia, de manera sustituta, pero es tu competencia. ¿Por qué? Porque simplemente esa persona está satisfaciendo la misma necesidad que tú satisfaces, que es la sed. Por lo tanto, la persona puede optar a tomarse una bebida, por Luca 200 o Luca 500, una Coca-Cola de medio litro, ¿cierto? Grande, helada, que está heladísima, o ir a tu puesto, donde tiene que tomar un vaso, tomarse el vaso y después botar el vaso con mote, con todo, digamos, jugo y toda la cuestión. ¿Por cuál me voy? ¿Por el envase que tss, hago así, me lo tomo? ¿O tengo que andar a cucharada tomando la cuestión, comiéndome el huesillo y todo el gusto? Entonces, al final de cuentas, por eso les digo,
hay competidores directos que van, o sea, son del mismo mercado y son de los mismos productos, o derechamente te puedes ir por un tipo de ya sustituto, que ese sustituto puede ser otro que van al mismo, a la misma necesidad. ¿Bien? Cuando ya conocen todo esto, ya, ya lo tienen claro, ya, aquí están las variables, por ejemplo, que tienen que ver de índole de segmento. Entonces aquí ya cuando tengo a mi consumidor, ya, mi consumidor, perdón, ahí, mi consumidor, me voy por variables geográficas, me voy por variables demográficas. O sea, aquí yo digo, oye, ¿sabes qué? Mira, la mayoría de mi producto está en la zona, ya, está la gente de la zona me compra. Ya. Ah, entonces, tengo que buscar variables geográficas. Ya, estamos hablando de que en el rango del 80% de mis clientes son de mi espacio pimentón. Si estamos hablando, por ejemplo, que estoy en Arica, no toda Arica es mi cliente. Tengo que decir, oye, estoy en el Valle de Azapa. Y por lo tanto, en el Valle de Azapa, voy a llevar la suma, ahí está mi barrio y ahí está la parte geográfica. ¿Ya? Y tengo variables. ¿Variables en qué? Variables que pueden ser directamente la zona, pero también hay variables que pueden ser de comportamiento, pequeños comportamientos. Las personas acá, por ejemplo, en Azapa, se despiertan a las 8 de la mañana. Entonces, por lo tanto, si se despiertan a las 8 de la mañana, quiere decir que no es un barrio simplemente, digamos, madrugador. ¿Ya? Porque hay barrios que a las 5 y media de la mañana ya la gente está afuera, digamos, para ir a trabajar. Y hay puestos de P, hay puestos de emprendedores ya a las 6 de la mañana, ya repartiendo o vendiendo desayuno. Entonces, me hago de alguna manera ciertos comportamientos. Geográficamente, siempre tenemos comportamiento. Por ejemplo, es muy distinto caminar a las 8 de la noche por Arica, digamos, en cierta zona, que en Santiago. Quizás también en invierno son distintos. A las 8 de la noche en Arica, quizás la temperatura llega a ser de 17 grados, 16 grados, y aquí en Santiago son menos 3. Y por lo tanto, el comportamiento cambia. Bueno, en el contexto, después de la parte demográfica, recuerden que ahí ya las variables tienen que ver con edad, tienen que ver con temas de sexo, tienen que ver con otras variables. Y por lo tanto, esas variables también tienen, digamos, aspectos demográficos, ¿ya? En qué grupos socioeconómicos son, ¿cierto? Todos esos procesos que son importantes para poder entender un poquito mejor, ¿ya? Los aspectos de mi cliente. Después están las psicográficas y las conductuales. Las psicográficas, las que conversamos, ¿cierto?, a través de las redes sociales. Cuando ya están todas cuando están todas las variables conductuales, demográficas y geográficas, aparecen las psicográficas. Y finalmente están las conductuales, que tiene que ver, ¿cierto?, con cuál es la conducta que yo tengo de cuando yo me enfrento al producto. ¿Qué tipo de actitud o comportamiento tengo? ¿Ya? Por ejemplo, si, como estamos hablando, para una persona comerse un mote con un huesillo tiene que ver por el calor, y simplemente por el calor, para otra persona comerse un mote con un huesillo a nivel conductual tiene que ver con un postre. Quizá almorzó o comió algo y el postre es el mote con un huesillo. Para otra persona, simplemente una bebida que es para el paso. Para otro, dice llanamente, el mote con huesillo tiene que ver con algo romántico y quizá van pareja, digamos, y comen juntos. Ya el tema del mote con huesillo. O para otro es un paseo. Simplemente un paseo de niño y llevo a mis hijos e hijas o llevo a mis nietos o nietas a comer mote con huesillo. Entonces, por lo tanto, son conductuales, tienen comportamientos distintos de compra. Bien. Cuando ya tengo eso, lo dejo un poquito de lado a mi cliente y me baso más en el producto. Y en el producto, ¿por qué me baso? Porque digo, oye, ¿sabes qué? Aquí lo que quiero es saber si mi producto o mi servicio está funcionando. Y lo pongo a prueba. ¿Lo pongo a prueba en qué sentido? En que pregunto al cliente qué funcionó, qué le gustó, qué ideas nuevas haría. ¿Qué no funcionó que podría mejorar y qué preguntas quedaron abiertas? O sea, cuando yo pruebo las cosas, estamos hablando nuevamente del mote, ya, ¿qué funcionó? Oye, no, mira, el dulzor está bueno, el vaso. ¿Qué nueva idea? Oye, no, me encantaría no solamente tener,
Porque yo tomo, quizás que te dice, yo tomo moto una vez a la semana, pero sería bueno seguir comiendo, pero comiendo con otro tipo de huesillo, que no sea de durazno, puede ser de papaya, puede ser de, sé, de ciruela, venga a saber uno, ¿ya? Y puede ser con otro tipo de mote que se vea rico y todo lo que se vea como distinto. Quizá. ¿Qué no funcionó? Quizá, por ejemplo, tenía bancas y no funcionaron porque la gente caminaba y no se quedaba ahí por el calor. ¿O qué pregunté que era una abierta? No sé. La cantidad de productos, quizá tengo tres, dos tipos de productos, el más pequeño, por ejemplo, el 500 y el otro de litro, y quizá la gente me está pidiendo el litro y medio y 5 litros. Cuando ya tengo ya esa información de mi producto, de lo que puede haber fallado a través de la reglamentación o las cosas que me puedan salir, está lisa y llanamente acá, ya, está lisa y llanamente acá, ya, el mapa de empatía. Y es lo que nosotros conversamos. El mapa de empatía, para poder hacer un mapa de empatía, tiene que personificar. Y eso quiere decir que cuando personifica, tiene que ser por la persona. ¿Ya? Le puede poner Julio Fernández, o le puede ser Paula Urrutia, o le puede colocar Pamela, no sé, Pamela Cortés, o Andrés, no sé, Andrés Pérez. ¿Ya? Usted le puede colocar el nombre que quiera. Ya, pero tiene que personificar a ese mapa de empatía. Por lo tanto, ahí usted se pregunta, conociendo ya a su cliente, conociendo ciertas partes y cierto comportamiento, ¿qué ve el cliente? ¿Qué es lo que ve el cliente? El entorno, los amigos, la oferta de mercado, ¿qué es lo que ve el cliente? ¿Qué piensa y siente el cliente? ¿Ya? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que piensa y siente con respecto al entorno? Entonces, empiezo de alguna manera, ¿cierto?, a poner los posibles. Esta parte que está acá. Yo les recomiendo algo. Les recomiendo que cuando hagan esta parte lo hagan en una cartulina. Lo peguen y empiecen a pegar los pósteres. No lo hagan solo. Si ya tienen a alguien que también conoce al cliente y lo reconoce y ve, también que apoye, que aporte a este tema. Que puede ser un aporte súper interesante. ¿Ya? Y voy haciendo este detalle. ¿Ya? Importante que no lo hagan solo. Se lo recomiendo. No lo hagan solo. Porque si lo hacen solo, lo único que está pasando ahí simplemente es que van a perder una cantidad enorme de, digamos, de tiempo, ¿ya? Entonces, el que piensa y siente, el que oye, ¿ya? O que escucha, ¿ya? Lo que dicen los amigos, los proyectos, de pronto los comentarios quizás tiene por internet, o comentarios que están directamente ligados a personas influyentes, que no simplemente son los influencers, pueden ser personas que prácticamente tienen una cantidad no menor de personas ya de contacto y que la puedan escuchar. ¿Qué dice y hace? ¿Ya? Ojo con eso. El decir y hacer, ya, y que a veces hay personas que dicen una cosa y hacen otra, uno genera un aspecto de confianza. Le aviso de antemano que el ser humano son muy pocos los consecuentes que dicen, no, yo digo esto y hago esto. Nada. Son muy pocos, ¿ya? Yo puedo decirles que son incluso contados con los dedos de esta mano. Entonces, eso no quiere decir que no crea confianza. Muchas empresas se aprovechan del que dice y hace porque simplemente ven que su cliente tiene ese proceso. O pregúntale a McDonald's, que cuando empezó a salir este boom de los veganos, ellos tomaron la decisión de hacer productos veganos. Ahora, no son productos veganos. Así a la pasada, son veganos, ¿ya? Y hacen un tipo de hacen un tipo de hamburguesa de soya, hacen distintos tipos de gramajes de, no está freído, digamos, directamente por grasa, sino que por un aceite vegetal y todo un tema. ¿Por qué lo hacen? Porque simplemente esa persona que se hizo vegana en algún momento, ¿ya? Quiere que vuelva. Entonces al final sabe que ese vegano o sabe que ese vegetariano va a comer carne y por lo tanto lo atrae, pero lo atrae no solamente con los productos con carne, sino con los productos que tienen vegetales. Entonces entiende de que puede ser importante. Están los esfuerzos y los resultados. Los esfuerzos tienen que ver con los miedos. ¿Cuáles son los miedos? Así como un resumen de estas cuatro dimensiones, aquí están los miedos. Y en el resumen de las cuatro dimensiones, aquí están los deseos o necesidades. Y con esto medirán el éxito. Entonces, por lo tanto, ahí ya tengo una síntesis de lo que está pasando.
Cuando ya tengo eso, me lanzo con todo y tiro toda la carne a la parrilla, ya con respecto a cuál es el modelo de negocio. Porque ya tengo información de mi producto, ya tengo información de mis clientes, ya tengo información de ciertas cosas que ya encuentro, digamos, y que puedo programar. Por lo tanto, cuando yo hago el mapa de empatía, prácticamente se soluciona o se responde solo los cinco primeros bloques ya del modelo de negocio. Si estamos hablando del segmento, de la propuesta de valor, de los canales, de las relaciones con los clientes y de las fuentes de ingreso. Prácticamente se hace solo. ¿Ya? Porque al final yo ya sé quién es mi cliente. Usted me puede decir, oye, ¿puedo tener dos o tres clientes dentro de una propuesta de valor? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque independiente que son clientes distintos, van por una propuesta. Van por algo que es importante. ¿Bien? Entonces eso se hace súper, súper, súper interesante. ¿Bien? Ahora, hay que agregar cosas que son más aún, más importantes, que tienen que ver con que cuando yo termino haciendo una propuesta de valor y le estoy dando un potencial, es que de alguna manera también los canales se hacen infructuosos. O sea, yo necesito un canal de comunicación, necesito un canal de comunicación, necesito un canal, por ejemplo, de venta y necesito un canal de distribución. Por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que converge en ese contexto? En que todo se lance directamente en una línea más coherente. ¿Bien? La relación con los clientes y la fuente de ingresos, lo que es importante es cuánto están dispuestos a pagar mi cliente por este producto. Esa es la pregunta clave para ver cuál es el precio real que usted va a proponer. En las otras partes, que son los recursos, que tienen que ver de cómo usted compone finalmente mi propuesta de valor, ¿cierto? O sea, mi propuesta y mi oferta, ¿ya? Finalmente, las actividades clave, que son las acciones para que esa propuesta se sostenga. Si usted dice que es la sanguchería 24/7 y que no cierra nunca, ¿ya? Está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, ¿cuáles son las actividades clave para poder soportar una acción como esa? Una propuesta como esa. Están los socios clave, ¿ya? Que tienen que ver los socios, ya mayoritariamente, tiene que ver con los que se están dando en ese momento, en ese efecto, ¿ya? Los que están directamente ligados hacia la producción o hacia la elaboración del producto y que pueden ser interesantes para bajar un parte, digamos, de la mensualidad o parte, digamos, de los costos de un producto. Y finalmente, la estructura de costos, ¿ya? Una estructura de costos bien fundamentada ayuda, digamos, mucho a sostener parte del ingreso y parte, digamos, del negocio. ¿Bien? También lo pueden hacer con el Lean Canvas, ¿ya? Que prácticamente acá, ¿cuáles son las diferencias entre el Canva y el Lean Canva? Simplemente que acá el Lean Canvas tiene que ver más hacia el área de la innovación, ¿ya? Y por lo tanto, se cambian, ¿cierto? Se cambian los bloques que son el problema, porque estamos hablando de un problema, estamos hablando de una solución, y estamos hablando de métricas, ¿ya? Estamos hablando de indicadores. ¿Y por qué necesito indicadores? Porque el producto es cero o el servicio es cero. El servicio están haciendo recién y tiene un alto poder de innovación. Entonces, por lo tanto, necesito de métricas para ver el comportamiento que tiene mi producto o servicio a través de la evolución del tiempo. Y lo lógico es que hay una ventaja única, claro, que esa ventaja única tiende a ser importante para poder sostener parte del negocio. Y finalmente está el modelo de negocio, como dice Canvas, de modelo social. Y eso quiere decir de que ese Lean Canvas social ya tiene parámetros que tiene que cumplir. Y esos parámetros tienen que ver con el impacto que quiere lograr comunitariamente. Porque ese es lo que está buscando. ¿Ya? ¿Cuál es el impacto? Entendiendo de que, claro, en su mayoría lo que va a pasar y lo que pasa es que muchos de los negocios, ya que son de negocio social o son de innovación social, son negocios sin fines de lucro. O sea, eso no quiere decir que yo no gane dinero, que no se solventa mi sueldo, se va a solventar. Solo que la inversión se va a volver, ¿cierto? Se va a volver a reconstruir o se van a hacer cosas con ese dinero con respecto a la infraestructura.
Y aquí ya estamos en el marco legal, cuando ya pasó todo este sistema, digamos, un poco más management. Aquí ya estamos hablando de figuras legales. ¿Para qué hacer las figuras legales? De alguna manera es para que entiendan que las figuras legales siempre van a ser importantes, ¿ya? Para el orden, para el efecto del orden. Por lo tanto, acá en este cuadrito puede decir, bueno, ¿cuál es la figura legal? ¿Cuál es lo positivo? ¿Cuál es, por ejemplo, los puntos, las personas naturales? Si quiere unipersonal o quiere familiar. Si quiere persona jurídica. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí ustedes pueden ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos críticos, digamos, si yo lo hago con una IRL, es una sociedad anónima, una sociedad colectiva. O sea, de alguna manera, ahí es donde ustedes, como dice Felipe, empieza un poco a darle una rienda a este tema. ¿Ya? Con respecto al tema ya que tiene que ver con el financiamiento. ¿Ya? Aquí es donde uno busca financiamiento, es donde uno dice ya, bueno, ¿quiénes son las empresas que hacen financiamiento entre bancos, si es que estoy de forma legal, instituciones públicas o otras fundaciones? Ojo con las fundaciones, que la mayoría de ellas, las fundaciones, son de derecho o izquierda. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Y ya aquí nos pasamos directamente a la parte del producto. Si ya tengo un producto que lo dejé congelado un ratito, aquí es donde yo digo cuál es mi producto central, cuál es mi producto actual y cuál es el aumentado. Y en el producto central, lógicamente, lo que estoy buscando, ¿cierto?, es la necesidad. ¿Cuál es la necesidad que está satisfaciendo mi producto de manera central? ¿Ya? O cuál es obligatoriamente tiene que, ¿cierto?, solventar. Por lo tanto, lo demás que está alrededor tiene que ver con un producto actual y un producto aumentado. Lo conversamos como hotel, ¿no? Le dijimos que cuál es el producto central de un hotel, el hospedaje, ¿cierto? La pernoctación. O sea, eso es lo lógico, ¿no? Si no, no se llamaría hotel. ¿Ya? Y lo demás, de alguna manera, puede estar situado a cualquier cambio. Los atributos del producto, ¿ya? ¿Cuáles son las observaciones? Siempre es bueno hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene mi, qué es lo que tiene mi atributo del producto y cuáles son las observaciones y los grados de importancia? Esto es lo más importante, esto es lo menos importante, esto es lo más o menos, y usted va graduando. Después de ello están los costos, ¿ya? Que tiene que ver con precio, ¿ya? Y por lo tanto ahí yo digo, ya, este es el precio, este es el costo fijo que tengo, que no es similar al que tiene otra persona. Y es de otro rubro, ahí existen costos variables y existe un margen y un precio de mercado. Lógicamente, hay que agregarle el IVA, pero se le agrega el IVA con el precio de mercado. O sea, quiere decir de que el precio, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, vale 500 pesos, pero usted le agrega el 18 a esos 500 para poder, digamos, directamente pagar sobre ello. Y está, obviamente, el plan de distribución, donde uno puede seleccionar entre lo masivo y lo selectivo y lo exclusivo. La mayoría de los emprendedores trabajan más con el ámbito selectivo, ¿ya? Pero no deja de ser cierto que si hay una buena cantidad de personas, digamos, una buena espalda financiera, hay muchos emprendedores que toman la opción de irse por el plan masivo porque encuentran de que por ahí también puede ir una venta bastante interesante. Y lo exclusivo quiere decir simplemente que la persona, ¿cierto? Tiene más que la exclusividad, tiene todo el derecho por el producto que está bien. Cuando ya estoy directamente ligado al tema de distribución, me voy al área de comunicación. Y al área de comunicación está el famoso AIDA, ¿ya? El que nosotros conversamos a través de un mensaje. Atracción, interés, deseo y acción. Por lo tanto, esta herramienta desmenuzo mi lenguaje, desmenuzo la comunicación que quiero entregar a las personas. Y ahí es donde yo escojo qué herramientas de promoción de relaciones públicas puedo hacer, qué herramientas de promoción puedo hacer, ¿cierto?, de promociones de venta, o lisillamente de los canales que voy a utilizar. Frente a eso, siempre les digo las métricas con respecto a los resultados que le pueda entregar la parte comunicacional. ¿Por qué? Porque muchas veces se romantiza. Ya, el tema de la herramienta, y si dice, no, mira, es que te digo esto, no importa. No, no hay que romantizar, hay que ver, ¿cierto?, al pan, pan, vino, vino,
si es que se están haciendo ahí las pegas y si realmente funciona o no funciona. Después de eso está el pronóstico de venta. Y ahora, lógicamente, que esto de pronóstico de venta no es para que lo hagan, sino que simplemente denle una vuelta y una chance de que usted puede pronosticar el producto. O sea, puede decir, oye, si es que vendiste 100 ayer y ayer, o sea, vendiste, antes de ayer vendiste 100, ayer vendiste 80 y ahora está en 50. Y por lo tanto, puedo pronosticar. Puedo decir, ¿sabes qué? Pasando el miércoles, la venta va bajando porque llega el fin de semana. La inversión publicitaria, por ejemplo, también súper interesante para poder maniobrar bien las platas. La imagen por producto es donde yo puedo hacer una métrica por margen de ganancia, por rotación de activos, por el apalancamiento o derechamente por el rendimiento de activos. ¿Cómo se hace? A través de los objetivos SMART, que quieren decir que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y a tiempo. Aquí están directamente ligados, ¿cierto? Las redes sociales, los objetivos, los mensajes, los periodos de inicio, que son sumamente importantes para poder entender bien qué es lo que está pasando, ¿cierto? Con respecto al producto. Y finalmente, cuando ya tengo todo esto, propongo de alguna manera, ¿cierto? Un tema de factura de exportación, en la cual, en esta factura de exportación, mi interés es que simplemente ya podamos efectuar la decisión si es que nosotros vamos a irnos directamente a exportar nuestro producto o sencillamente ya nos dejamos de sostener, o mejor dicho, nos dejamos de obligar sobre eso. Ahora, un tipo de check de o check-in de exportación siempre es necesario si es que uno tiene la seguridad de que su producto es garantizado y que de alguna manera puede tener efectos muy positivos para el mercado. Eso es todo. ¿Dudas? No, profe. Simplemente, profesor, decirle a todos los oyentes o compañeros de curso de que toda la información que usted dio en la pantalla está en el libro que nosotros tenemos que se llama Capital H Block, Aprender y Emprender. Para que yo estaba escribiendo aquí, pero me di cuenta después que estaba todo en el libro. Ya. Pero lo pudo, digamos, lo pudo cifrar. O sea, está dentro de la coherencia de lo que hemos visto. Correcto. Vale. Incluso hay capítulos que ya lo habíamos visto anteriormente. Claro. Exactamente. Por eso la idea que le estaba dando hoy es un repaso completo de todo el programa. Porque les dije que los iba a hacer ya el repaso final. Ya mañana vamos a hacer un taller de innovación. Ya es otra cosa. Ya tiene que ver con algo un poquito más complejo, con cosas que les puede aportar y, por qué no, darle, digamos, una cabida súper, súper interesante a cómo procesar esto y a darle un sentido, digamos, de que la innovación también es parte muy, muy importante, ¿ya? De, digamos, el encaje, ¿no? De todo. Ya, es un encaje súper interesante. Bien, para cerrar en este tema, ya, les voy a colocar, miren, en este tema yo les voy a colocar un video, ya, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con estos temas de emprendimiento, ya. Lógicamente, ya como para cerrar hoy día la temática, como les decía, mañana vamos a tener un taller y un cierre que tengo ahí, algo que siempre se los paso a mis alumnos, digamos, para que ustedes lo vean, ¿ya? Porque es una fábula súper, súper linda, ¿ya? Una fábula infantil. Ahora, lo que simplemente vamos a ver ahora, ¿ya? Es un pequeño video que tengo. Déjenme mostrarle, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Con respecto a la parte de emprendimiento, ¿ya? De lo que habíamos conversado. Deme un segundito para que lo podamos ver. Tengo tantos videos ahora porque estaba haciendo videos para mi empresa, entonces estoy tapado en video.
Soy capaz en video, pero así, puro video. También, un minutito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Este parece que era. Un segundito. Y no lo busco por YouTube, pero yo lo ¿Cómo tenía. calcular la rentabilidad de un negocio? Tienes una inversión de 3.800.000 pesos. No, este no es. Un segundito. Paloma, este no. Ah, no, este es la. Este es la entrevista. Esta es la entrevista. Dame un segundito que lo estoy buscando. ¿Dónde está? ¿Cuál se me perdió? Artículo el tiro. A ver. No, pero bien. Te lo mismo. No lo busco por internet, que está que es el mismo. ¿Qué nos impulsa a mercar un producto y dejar otro? Naval. ¿No? Ay, ay, ¿por qué? Porque se desaparece justo en el momento. Desapareció. Ya. Cuando termine, de acuerdo que lo voy a encontrar. No se mate la risa porque dice, oye, pero te me fuiste y ahora está ahí. Sí, se me fue. Ya lo voy a buscar por internet. Deme un segundito. Lo voy a buscar por aquí. Para no estar dando, perdiendo tanto tiempo y cerramos la clase de hoy. Un segundito, un segundito, un segundito. No, este es muy largo. Es que de esta entrevista, pero es muy largo. Si no, voy a buscar el de esta persona. Ahí está. Ese es. Ahí está. Ahí está. Son 17 minutos. Pero está el más chiquitito, ¿no? ¿Dónde está el más chiquitito? ¿Dónde está el más pequeño? Aquí está el más pequeño. ¿No? ¿Este? Sí, este. Ya. Dura poquito, muy poquito.
¿Ya? Y quiero que lo vean bien para darles ciertos tips y con eso terminamos. Esta mascarilla lo que hace es que elimina bacterias y virus que quedan en la capa exterior. Nosotros actualmente tenemos los testeos que avalan que elimina un variado tipo de cepa y estamos en proceso de validación que elimina el coronavirus. La nueva mascarilla que nosotros elaboramos, la idea es que evite la contaminación cruzada que se produce cuando una persona, por ejemplo, está en un hospital, en el transporte público, son zonas de alta carga viral. Si la mascarilla trabaja bien, las bacterias, el virus va a quedar afuera de la mascarilla. Ahora, una persona se toca la cara más o menos 26 veces por hora. Eso quiere decir que si la persona se toca la cara después de haber estado en ese ambiente y la mascarilla se contaminó, es altamente probable que se toque los ojos o la boca y se produzca lo que llamamos contaminación cruzada. La mascarilla está compuesta por tres telas. La capa exterior y la capa interior son de tela no tejida. La gran propiedad de esta capa es que es hidrofóbica. Eso quiere decir que repele el agua, y en este caso repele las gotitas que expele una persona al hablar, al toser, etc. Posteriormente está la tela intermedia de la mascarilla. Esta es la parte, digamos, de más tecnología en la filtración de una mascarilla. Y eso es lo que atrapa a las bacterias y las deja en esta capa, evitando que traspasen. Y finalmente tenemos otra capa de tela no tejida, que es la que va en contacto con el rostro, con la boca. Y lo que nosotros hemos hecho, agregamos una cuarta capa, que es una película de nanopartículas de plata y de cobre. Y esto lo que hace es que le agrega una máxima protección y que en un plazo menor a 2 horas elimina todas las bacterias y virus de la mascarilla, dejándola segura en caso que la toquemos y nos toquemos la cara, la boca, etc. Este tipo de dispositivos contiene estos materiales que son muy rápidos en su forma de actuar y principalmente tienen la capacidad no solamente de interactuar con un organismo y destruirlo, sino que de ingresar al interior de este organismo y atacar desde adentro mediante diversas vías, entrando en contacto con el material genético, con la estructura del microorganismo, con las proteínas, etc. Entonces, de esa forma se asegura una forma muy rápida y muy efectiva de destrucción. Este producto nosotros estamos desarrollando canales de venta en Europa y en Estados Unidos. Hay gran interés de poder llevar este producto a hospitales, al área pública y también muchas empresas están interesadas. Hoy en día tenemos un par de variantes del coronavirus que son muy contagiosas y un poco la gente ya ha sido consciente de que la mascarilla tiene que tener ciertas características y poder ofrecer un producto que dé máxima protección. Sobre todo en países desarrollados, les ha interesado mucho. Entonces, esperamos concretarlo de aquí a unas 2 o 3 semanas, nuestras primeras exportaciones de este producto. Si se dan cuenta, y como para cerrar hoy, si se dan cuenta de esto, pasó por todo el camino, digamos, del emprendimiento. El problema que existía, ellos comenzaron a traer mascarillas desde China, donde se encontraban casi con un 10% de devolución. O sea, era demasiado, ¿ya? Y por lo tanto, no se puede subsistir con ellos con un 10%. Si ellos traían 1.000.000, 100.000 mascarillas venían malas. Y eso es muy importante. Entonces, al final, si uno se da cuenta de todo este proceso,
uno se da cuenta de cómo comienza y de cómo termina, y que al final de cuentas logra la exportación del tema. O sea, pasa por un tema de producto, pasa por un beneficio, pasa por un tema de ver al cliente, pasa por un tema de cómo estructurar las propiedades del producto, por los distintos detalles, por los distintos caminos del emprendimiento. Entonces, ese tipo de condición es súper interesante encontrar. O sea, eso quiere decir que la misma planificación que usted ve, porque hay una propuesta de valor súper clara, nanotecnología, o sea, dicen ahí que tienen un tema, ¿cierto?, con el cobre y que no hay problemas con ello y que al final eso ayuda, digamos, a matar las bacterias, que tiene doble capa, o sea, perfecto, perfecto. Y eso se dieron cuenta ligeramente, ¿cierto?, haciendo ese tipo de proceso. Un producto importante, con un precio interesante, con una distribución que hay directamente, como ustedes lo vieron, en distintos tipos de packing. Saben qué es lo que tienen que presentar para poder venderlo a nivel nacional y también internacional. Logran el objetivo, tienen todo el proceso, digamos, habido por haber con respecto a la planificación y a la forma, ¿ya?, de cómo emprender el tema. Ahí ustedes pueden ver que uno puede estar, yo no estoy diciendo que simplemente ustedes van a tener una fábrica y, bueno, si lo tienen, bienvenido sea, pero ustedes van a exportar, sino que más bien el lineamiento, que ustedes pueden ver aquí con esta flop que dice hasta dónde estoy, en dónde estoy y en qué estoy detenido, que no puedo pasar para el otro lado o qué tengo que hacer para poder pasar a la etapa siguiente. ¿Bien? Eso. ¿Dudas? No. No, profe. Gracias. Vale, gracias. Entonces, eso es, pues. Bien, ahí está el repaso. O sea, más claro el repaso de en una hora, digamos, de todo lo que hemos visto. ¿Ya? Obviamente que hay cosas que nos saltamos por efectos de tiempo, pero con eso, digamos, ya tienen coherencia con respecto a lo que hemos visto. Ahora, interesante, ¿qué es lo que usted, qué es lo que le dé en consideración a estos temas interesantes? Que de aquí en adelante, ya, ustedes tienen que empezar a comprender, ya, que estamos en distintas etapas, no están en las mismas, sino que algunos pueden estar más avanzados, otros un poco más atrás, o están casi en cero. Lo importante es mantenerse, si quieren lograr un tiempo de sentido, es mantenerse en el tiempo. Bien, mañana vamos a tener un taller de innovación, un cierre con un video que les tengo, ya, el final, para que ya nos despidamos, digamos, de esta clase y de todo. Bien, cuídense mucho, nos estamos viendo mañana a la misma hora en el mismo canal. Que estén bien. Gracias, que estén bien. Gracias. Chao. Chao, profesor, gracias. Chao, gracias. Chao, profe.